El Trasandino es el vigente campeón del torneo. El tenista argentino Juan Martín del Potro, 4 grados de la ATP, anunció que no jugará el ATP 500 de Acapulco, en México, ya que prefiere recuperarse de buena manera para los siguientes desafíos. La Torre de Tandil es el vigente campeón. Pese a no sentirme en plenitud, estoy contento de haber vuelto al circuito. Ahora toca descansar unos días. Disculpas a mis fans en el Abierto de Acapulco por no poder defender mi título. Nos vemos en Indian Wells, gracias por sus mensajes, afirmó en su Twitter. Del Potro es el actual campeón del torneo mexicano, por lo que sufrirá la pérdida de los puntos de esa conquista. En Acapulco, compiten entre otros el español Rafael Nadal, 2 grados, el alemán Alexander Zverev, 3 grados, el estadounidense John Isner, 9 grados, el argentino Diego Schwartzman, 19 grados, y el australiano Alex de Minaur, 27 grados. También dirá presente el chileno Nicolás Jarry, 47 grados, que viene de malos resultados en las últimas semanas, suma de 3 derrotas consecutivas. El Abierto Mexicano se disputará desde el 25 de febrero hasta el 2 de marzo. Pese a no sentirme en plenitud, estoy contento de haber vuelto al circuito cara sonriente, ahora toca descansar unos días. Disculpas a mis fans en el arroba abierto Telcel por no poder defender mi título, manos en oración, nos vemos en Indian Wells, urra, gracias por sus mensajes. Juan M. Del Potro, @DelPotro on February 23, 2019, Tamus.